Pepe, primer rally del Nacional de Tierra para ti con el Ford Fiesta R2. Tuviste oportunidad de probarlo el otro día en el tramo de Paracuellos. ¿Cuáles han sido las primeras referencias del coche? Bueno, pues al principio estaba un poco preocupado porque era un coche que yo no conocía nada. Aparte, yo vengo del carcross y es un estilo completamente diferente. Pero a partir de la primera pasada, que ya empezamos a encontrarnos un poco más a gustos, con el tema de las notas también, bueno, pues empecé un poco a soltarme con el coche, vi que las zonas rápidas es bastante noble. Me cuestan un poco todavía las zonas lentas, porque con el carro serán mucho más fáciles, pero bueno, sensaciones al final del rally fueron bastante buenas. ¿Cómo se presenta este primer rally grande, o largo, mejor dicho, con tu nuevo coche? Pues imprevisible y con muchos nervios, porque como no sé lo que puede pasar, no tengo ninguna referencia con este coche, rally de estas dimensiones con este coche, pues estoy un poco con incertidumbre, pero bueno, con ganas de afrontar ya esta etapa que quería empezar en la carrera mía deportiva y a ver qué pasa. Vais a correr mañana varios pilotos dentro de RMC con varios Ford Fiesta R2, ¿te marcas algún objetivo? No, yo con los demás coches no, conmigo mismo sí, en 100 kilómetros y ver los tiempos que hemos bajado segundos de una pasada a otra, que es lo que nos interesa de cara a la primera carrera de la beca. Pues gracias, Pepe, y suerte para mañana. Muchas gracias.